Fueron una forma de expresión. Una preguntita. Normal, todo es moda, pero la moda no incomoda, ¿no? Muchas veces cuando estamos solos o estamos pensando en hacer planes con los amigos, se nos ocurren diversas cosas. Ir al cine, por ejemplo, ir a ver una obra de teatro o algo relacionado con danza. Estamos pensando en consumir cultura. Pero bueno, ¿cuáles son esos planes que a nuestros entrevistados les gusta hacer solos con los amigos? Eso es lo que vamos a averiguar en la primera parte del Callejeando. Bienvenidos. El futuro es un tema recurrente en nuestras mentes. Lo asociamos muchas veces con lo que queremos llegar a ser o a dónde queremos llegar. Por supuesto, hay muchos tipos de personalidades. Entonces, hay unos que les gusta ir a tener su propia empresa, su propio trabajo, su oficina. Otros quisieran tener casa, carro, beca, otros hijos o simplemente estudiar, por ejemplo. Pero todos estos sueños están asociados con la parte económica. Es por eso que en esta primera parte del Callejeando les vamos a preguntar a los jóvenes cómo se imaginan de aquí a 5 años económicamente. Vamos a ver qué nos responden y bienvenidos a Callejeando. Cuando hablamos de autoridad, se nos viene a la mente diferentes instituciones o grupos que manejan el orden. Por ejemplo, los policías, los agentes, incluso el presidente de la República, los papás o un profesor. El caso es que para muchas personas la autoridad es una cuestión de orden social y para muchas otras son simplemente habladurías. ¿Y tú, crees en algún tipo de autoridad?